Hoy, en la primera audiencia en el juicio que se lleva contra Oscar de Piano, declararon tres testigos. Primero, una vecina que es médica e intentó reanimar a Claudia Segura luego del accidente. Así que yo estaba en mi casa esa mañana y bueno, la casa está un poco retirada, no está sobre la línea de la calle, pero igualmente se escuchó un estruendo muy fuerte, muy, muy grande, un ruido poco habitual. Así que bueno, nos imaginamos que había sido algún tipo de accidente. Yo soy médica, esperé un tiempo, unos minutos, para ver si escuchaba alguna sirena, algún ruido de alguna ambulancia, y como no pasaba nada, salí a ver si había alguien necesitaba algo. Cuando salgo del barrio y voy caminando por el costado de la ruta, veo a una persona, una mujer, tía, en el piso. A simple vista no tenía signos vitales, no estaba viva. Me acerqué, le tomé los signos vitales, que no los tenía. De todas maneras, inicié una reanimación básica, porque no contaba con ningún otro elemento en ese momento. Así que le practiqué masajes cardíacos durante unos minutos, que no se puede especificar exactamente cuántos, pero habrán sido unos 15 minutos. Y al no tener respuesta, y además al haber evidencia de que estaba muy golpeada, no hice más nada. Me quedé ahí parada, la cubrí con un nylon que estaba ahí, porque ya se estaba acercando gente que miraba y demás, así que la cubrí con un nylon y me quedé esperando que llegara la ambulancia del hospital. Luego, un automovilista que vio cuando De Piano lo sobrepasó y atropelló a una moto desde atrás. Yo venía manejando mi vehículo con dirección hacia Ruta 22, atrás mío venía una camioneta roja, color roja, una distancia bastante amplia. A lo que veo por el retrovisor, que viene un auto oscuro, cruza la camioneta a gran velocidad, me cruza a mí a gran velocidad. Adelante mío venía una moto, varios metros, y veo una polvadera. Cuando el vehículo este me pasa a gran velocidad, veo una gran polvadera. Disminuyo la velocidad en el auto que venía, voy despacio, y en el lado de la dirección en la cual iba había un cuerpo tirado, y me doy cuenta que el auto este había agarrado a la chica que venía en moto. Yo en ese momento obviamente no sabía si era un hombre o una mujer, pero sabía que adelante mío venía una moto, y cuando veo el cuerpo tirado al costado de la ruta, me doy cuenta de que sí lo había agarrado el coche a la moto. Y por último, declaró una joven que vio a De Piano borracho en una despensa comprando cerveza minutos antes de este brutal accidente. Bueno, yo el día del accidente me dirijo a comprar hacia el negocio del barrio. En Viterbori y Huachulafquén, que era el negocio. Estaciono mi auto, me bajo, y estaba comprando y de repente abren la puerta así fuerte. Yo pensé que entraban a robar por la actitud que tenía el caballero. Se lo veía alterado, andaba a pata, con una remera, no recuerdo si era blanca o celeste, pero era clara, pantalón bermuda, queriendo comprar una cerveza con 10 pesos. En ese momento se ve que la gente ya del negocio lo conocía, porque le dijeron que no le iban a vender, porque ya le habían prestado envases y él no se lo había devuelto. Entonces yo trato de comprar rápido, me pego la vuelta porque cuando vi que miré por la ventana tenía el auto estacionado atrás mío, muy pegado. Trato de salir rápido para que no salga el primero, me subo a mi auto, miro el espejo, ya estaba atrás mío. Él da marcha atrás fuerte, sale rápido y a la altura de la escuela 155 hay un badén. Pasa a toda velocidad, casi se da vuelta. Y yo no me quise ir por ahí porque tenía miedo que cruzármelo y que me chocara a mí. Volví a casa, cuando
vuelvo a salir, que me dirijo hacia Semin, ya estaba el accidente. Bien, la actitud bien, que él tenía no era de una persona que solamente estuviera... Rogado y alcoholizado, gracias. Bien.